Grupo Cero Televisión. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Clemence? Muy bien, Norma. ¿Cómo va? ¿Y tú? Bien, bien. ¿Nos traes una novedad? Sí, hoy una novedad nocturna. ¿Nocturna? ¿Un sí, cuento de noche? Sí, me parece que pasa todo de noche. Ajá. Bueno, una noche de frío, entonces yo vi una... Bueno, ¿te quiere que te lo cuente? Sí, no, pero que eso es todo un relato que tiene lugar en la noche. Sí. Es eso, ¿no? Sí. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es de verdad. Es otra cosa. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí, que siempre nos vienes a sorprender. Siempre hay alguna escena que me presiona más que otras. Y entonces después se desarrolla todo. Desde esa escena dices que te impresiona, ¿no? Sí. Desde ahí empiezas el relato. Claro. Bueno, este se llama La calle estaba desierta. La calle estaba desierta. Sí, la calle estaba desierta. Un frío insistía con una pertinaz llovizna que caía de a ratos, solo para molestar a los pocos transeúntes, que a veces se refugiaban en el pequeño bar que lindaba con una casa de una antigüedad remodelada, que terminaba en tres locales que daban a un fondo de saco, por el que no se podía bajar a la calle, ya que las escaleras estaban 30 metros más adelante, formando un grupo escultórico que se veía desde la avenida y que bajaba en pendiente de tierra adornada por las hiedras rastreras que le daban verdor a las piedras de los escalones. El lugar era bello. Subiendo las escaleras era donde se encontraba una calle que subía y en la que se alineaban las casas y las terrazas que se llenaban de gente en los veranos y que ahora, desiertas, no resistían el frío y el viento, y solo una quedaba abierta hasta pasada la medianoche, para luego quedar la calle desierta, solo iluminada por las farolas que daban una mezcla de sombras y luces sobre las vidrieras de los locales, uno de los cuales exponía libros como escaparates de colores y tapas brillosas, y en la otra un gran cartel hablaba de actividades culturales y artísticas. Había llegado la hora de cerrar el bar y un poco cansados y aburridos por la falta de clientela, salieron para ir a sus casas a descansar y la calle quedó desierta. Al rato una furgoneta entró hasta la calle peatonal de las terrazas, obstaculizando el paso de cualquier transeúnte y de cualquier vehículo que se animase a esas altas horas de la noche. Bajaron de la furgoneta el Pelota, el Pelirrojo, Salomón y el Mosquito, llevando cada uno una maleta con rueditas, aparentando un equipaje de fin de semana. Habían estudiado la situación y el trabajo de logística fue de manera fácil llevado a cabo. Todas las armas de seguridad estaban en sus manos. Sabían que había que violentar una cortina metálica que cerraba al pie con una llave y luego tendrían que violentar la cerradura, cosa que no les preocupaba por ser un trabajo menor, ya que lo importante era la caja fuerte. Entraron como por su casa, mientras que el Mosquito se quedaba haciendo de campana con una radio en la mano para avisar si alguien se asomaba por la calle. Una vez adentro, bajaron la persiana y cerraron la puerta, como tantas veces habían visto hacer a la última persona que dejaba el local a horas tempranas de la noche. Una vez adentro, el territorio era de ellos. Guantes, máscaras, soldadura autógena, rayos láser, toda la tecnología de punta en sus manos y todo el saber de una banda que venía accionando desde hace tiempo y que ahora estaba dedicada a robar a las grandes empresas. Por lo tanto, sabían cómo esquivar las alarmas conectadas con la comisaría.
aquellos que tenían todo el saber sobre los robos que desbordaban los expedientes y que nunca podían descubrir por falta de pruebas, por falta de ganas, por algún soborno aceptado y porque a veces le gustaba jugar al policía y al ladrón para alivianar el espíritu de sus culpas. El pelota daba órdenes, pero como su redonda geografía le impedía algunos movimientos y todo tenía que ser de gran precisión, se paseaba a grandes pasos buscando lugares donde se podía encontrar dinero líquido, solo dinero, para no tener que vender nada y ser descubierto. Así que primero rociaron todo con un gas que salía de las garrafas rojas contra incendios, para que no quedasen huellas, operación que repitieron antes de retirarse por las dudas. Se colocaron los guantes y las máscaras que los protegían del polvo, y también para volverse invisibles para ellos mismos, porque si bien no tenían vergüenza, sino más bien que estaban orgullosos de la hazaña, necesitaban mantenerse no identificados para ellos mismos, y porque la marginalidad no podía vivirse sino a solas. Primero abordaron todos los cajones de los escritorios de la recepción y de la secretaría. Para gran sorpresa solo encontraron pequeños sobres con un poco de dinero en cada uno y en su dorso una larga lista de deudores. La cantidad era exigua. Descubrieron una escalera metálica que bajaba hacia el subsuelo, donde descubrieron una caja fuerte a la que violaron con rayos láser y la destruyeron. No tocaron ninguno de los papeles importantes, solo otra vez encontraron un pequeño sobre con una cantidad de dinero que no superaba el sueldo de un empleado. En el medio de las operaciones hubo una pelea, ya que el pelota había estropeado la mejor mecha para el taladro eléctrico y había golpeado en su torpeza el aparato de la soldadura autógena, que se disparó entre sus piernas y le causó una herida a la altura del tobillo que lo dejó rengo. Angustiado y ridiculizado por sus compañeros, seguía caminando de un lado para otro, sin tarea, bajo el desprecio de los demás, que calculaban en euros el gasto que les producían los errores del excedido pelotas, y que si no encontraban el gran tesoro, tendrían que poner dinero de su bolsillo para pagar los daños del equipo de robar. Lo salvó encontrar una pequeña heladera de la que sacó una gaseosa y se comió el jamón que era el almuerzo de un empleado. Y casi derrotado comenzó a buscar las herramientas y a volver a ponerle en los maleteros de pasajeros que habían traído. La pericia y la impericia se dieron la mano y el cortejo se fue malhumorado hacia la salida. Había nacido en una ciudad empecinada, donde toda la bruma se instalaba en días que no terminaban nunca y que de vez en cuando dejaban entrever algunos finales del suicida del barrio, del enfermo incurable, de la loca que había tomado por fin una decisión. El invierno era cruel, sumado a la pobreza de inmigrantes que tenían la forzosa ambición de cambiar de clase, en realidad de pertenecer a alguna clase que ellos mismos tenían que forjar, y para ellos la única manera de entrar en esa nueva clasificación era el trabajo, aquel oficio que habían aprendido en su país natal y que traían como único tesoro. En el equipaje solo algunas ropas desgastadas por los años y en el medio del pecho una esperanza que los iluminaba y los apartaba de la muerte, de aquella muerte que veían tan cerca a causa de la guerra. Cada uno instaló su reinado en pequeñas habitaciones y en los balcones que daban a la calle podía ver al zapatero claveteando zapatos, que se llenaba la boca de pequeños clavitos que irían a sucumbir bajo su martillo, que sonaba y sonaba clavándose en la suela. También veía al español que vestía su uniforme de guarda de tranvía, que lucía como un guardia civil y que salía todas las mañanas a hacer sus recorridos. Solo había en la cuadra un personaje rico
que vivía en una casa rosada que nunca abría su puerta y que hacía sospechar que los ricos vivían en casas deshabitadas donde todo era silencio y pulcritud. La otra casa de ricos del barrio era la del doctor de la Quintana, médico de niños, a la que solo entré una vez porque había que pagarle honorarios y el barrio había decidido que fuese el pequeño hospital de la avenida Garay el que nos atendiese de nuestras fiebres e intoxicaciones por comer de más o comer fruta verde o las pepitas de los carozos de los damascos y duraznos que contenían cianuro y que daban un fuerte dolor de cabeza. A esa otra casa, la del doctor, se llegaba atravesando una cortada donde no pasaban coches y que era utilizada para jugar y armar las aventuras de todo el año entre partidos de fútbol y alucinados asaltos a los bancos que programábamos en reuniones secretas donde la niñez iba reforzando el sabor de la fruta prohibida. Yo avanzaba por las veredas desparejas, donde las baldosas llegaron más tardes y por lo tanto alternaban en las veredas que eran alisadas antes de ellas con piedras grandes de diversos colores que a veces conservaban una cierta geometría, especialmente una que usábamos para jugar a la rayuela en tardes que tenían un perfume a paraísos que anunciaban una incipiente primavera. En la punta de la esquina vivía una pareja sin hijos, franceses, que se dedicaban a hacer bombones, y esa magia me llenaba de curiosidad y recibía con asombro una dulzura de parte de ella que se acercaba a mi pequeñez y me regalaba para que probase ese sabor que se me sustraía de todos los días porque tenía que aprender eso de la excelencia en los gustos y siempre se decía que la abundancia perdía estilo y que era mejor que de a poco se educase en los placeres y el gusto era uno de ellos. El sabor en la boca recorría despacio los laberintos de las fauces y ninguna tristeza o preocupación venía a interrumpir ese trayecto. Más allá, lindando con la bombonera, estaba la lechería, que era un pequeño local con dos escalones blancos a la entrada que había que cruzar para cambiar el blanco por una combinación en rombo de baldosas blancas y negras que parecían un traje de arlequín de las épocas azul de Picasso y que terminaban en un mostrador donde las dos hijas del dueño, de una piel blanca como la leche, despachaban el litro de leche cotidiana al que mezclaban con agua cuando estaba por terminarse la leche del fondo del recipiente de aluminio que las contenía, siempre a la vista de nosotros, pequeños niños inocentes que mirábamos de manera natural esa incipiente capacidad de estafadoras, pero como eran tan bellas y blancas, la mirada caía de lleno en la tentación de tocarlas, siempre más fuerte que cualquier desvío de la moral envasada en esos enormes tarros de leche. Ellas eran más grandes, casi señoritas, y recibían a cambio nuestra moneda, esta vez apretada en la mano que llegaba a destino, porque como no había que cruzar la calle, no tenía tiempo para distraerme tanto y además solo quería verlas, porque de grande yo quería ser tan blanca como ellas y tener esa piel fresca de magnolias. Piel de madre y leche ahora no tan prohibidas al mirarlas, que me hacía dejar de lado ese rechazo que siempre tironeaba de mi estómago por la contradicción que encerraba ese amor imposible que sentía por ella, la leche, mi madre. De cada caso emergía un grupo de 3 o 4 niños con los que compartíamos las horas del día sin saber nunca en qué momento hacíamos los deberes, ya que lo que importaba eran esas historias que entretejíamos, donde todas las pasiones entraban en juego. El robo era una de ellas. Como no teníamos dinero, a veces cometíamos pequeños robos de caramelos al paradero, que hacía la vista gorda y que tomábamos como un regalo.
del fiambrero que tenía en exposición pequeños quesitos triangulares con los que ejercitamos la velocidad de los dedos cada vez que nos daba la espalda porque iba a la heladera a buscar fiambres. No sé por qué yo tenía una tristeza parecida a la humillación y no sé por qué la pobreza me daba tanto miedo al que con el tiempo reconocí como una angustia porque la vida se terminase antes de que se llegase a tener los años de mi vida. Una interrupción que siempre me acompañó como amenaza y que contrariamente me enseñó a vivir en la precariedad con soltura, como si siempre estuviese en una cuerda floja. Tenía un síntoma, el de la mano floja. Mano de manteca, me llamaba mi padre. Me olvidaba que tenía que tener el puño cerrado para que las monedas que me daba para comprar en el almacén no se me perdieran, pero rápidamente me olvidaba de ejercer esa presión y me distraía pensando en otra cosa, en mi vestido al viento, en mis amigos, en mis sueños, y abría la mano y perdía, seguro que perdía, pero no lo sabía porque vivía en el olvido. No sé por qué escribo. Tal vez esa pasión por el olvido me lleve a querer desafiarla, dejando este rastro que irremediablemente entrará en el olvido fuera de mí, el olvido que ahora sería del mundo vuelto sobre mí, que ya no soy sino hojas de papel sobrevolándome. La vereda de enfrente era la vereda del sol. Vivían los peores, los del riesgo de la sexualidad y del delito. Me había enamorado del chico pelirrojo que vivía en la casa que tenía un jardincito siempre cuidado y engalanado con rosas. También le temía. Mantenía con él y sus hermanas una cierta distancia, no solo por la geografía, ya que una ancha avenida nos separaba, sino porque suponía que tenían más dinero que nosotros. Siempre los delantales muy almidonados y muy bien planchados, siempre una coquetería colorida y armoniosa con la que no podía competir. El pelirrojo que luego se perdió entre los adoquines de la calle y defraudó las aspiraciones que sobre él tenía su familia y se sometió a las órdenes del pelota cuando junto con el mosquito y el turco Salomón formaron una banda imprecisa. Una porque no sabían bien lo que era un delito y otra porque el juego era lo más importante de sus vidas y eran las estrategias del juego las que conocían, pero no sabían nada de las estrategias que usaban los mayores para delinquir. Así que cuando se decidieron a realizar alguna acción, el fracaso los estaba esperando a la vuelta de la esquina. El pelota siempre tenía razón. Era de contextura grande, casi macizo, duro como una roca, siempre con mala conducta en el boletín, rebelde, tanto que su padre, que no podía con él, lo sometió a trabajar en su reparto durante 4 horas por día después del colegio para sacarlo de la calle. No pudo con él. Después del trabajo volvía a la esquina donde se reunían para argumentar y realizar las hazañas que atemorizaban a todo el barrio, que iba desde las subidas a los árboles y permanecer allí un buen tiempo, tirándole semillas de paraíso a los que pasaban, hasta formar grandes montañas de ramas y no solo prenderle fuego, sino también caminar entre las brasas. Era el más temerario de todos. Los demás pensaban las maneras, él las realizaba. Mis amores se nutrían de sueños y de palabras suprimidas en un silencio que me llenaba el pecho de una cierta inquietud y ligera taquicardia cuando por las tardes me asomaba a la puerta de la calle esperando que saliesen los demás y de una manera impensada comenzaba a formar los grupos con los que nos sentíamos más cercanos, ya sea por la edad, por las condiciones de vida, pero nunca separados por sexos, es decir, que no ocultábamos nuestras predilecciones y sin hablar, solo con mirada, vivíamos intensos e imposibles romances con los intrépidos sexos varoniles que a veces nos excluían de las tareas pesadas,
pero que nos hacían sentir que éramos cuidadas y requeridas para que nuestra presencia avalara sus delirantes proyectos de ser los más valientes, los más astutos, los más queridos. Los encuentros no premeditados acontecían después de tomar la merienda de la tarde, obligación de no ser cumplida era castigada con un grito o un enojo que con el tiempo iba perdiendo fuerza y una pequeña libertad comenzó a apropiarse de nosotros, porque todos teníamos esa libertad donde el control no era ejercido por los padres, sino que libres ya comenzamos a crear nuestros propios estatutos y todos sabíamos, sin haberlo pronunciado, qué cosas eran las que estaban permitidas para las niñas y qué cosas estaban prohibidas, aunque para los varones las transgresiones eran evaluadas con grandes festejos, porque cualquier acción arriesgada era una valentía. Había siempre una mirada perdida que cruzaba la gran avenida buscando a los aventureros y a los admirados, y allí comenzaba a sentir la impronta de un amor silencioso y gozoso a la vez, que le ponía a esas salidas de la tarde una emoción particular. Los mayores salían más tarde, por sus ocupaciones. Ellos también tenían sus asuntos y conversaciones y formaban un grupo inaccesible para los chicos, pero que no molestaban demasiado. Mi padre se enojaba cuando los pelotazos daban en sus ventanas o no lo dejaban dormir la siesta, pero después había una complacencia que era dictada por la seguridad de habernos transmitido la mejor educación europea, y todo se deslizaba entre esos dos mundos que intercambiaban. Uno, los mayores, las experiencias de haber vivido en familias educadas, de haber juntado la pérdida y la nostalgia, de recordar lejanías y de cantar la vida en idiomas que nunca aprenderíamos, porque su intención era ser de nosotros no hijos de inmigrantes, sino nativos de esa tierra alcanzada. Y los otros, que éramos nosotros, los niños, los que les aportábamos la alegría de los descubrimientos, de las travesuras que le dedicábamos, y no les pedíamos ni obediencia ni nada, sino que estuviesen allí mirándonos crecer, alegrándose sin grandes manifestaciones explícitas de un amor edulcorado, pero que eran esas dos formas del amor feliz que mediaba el intercambio. Una palabra se suspendía en el aire y todos comprendíamos ese límite donde cruzarlo no entraba en nuestros planes, y algunos obedecíamos y otros encontraron en la palabra suspendida la excusa para no oír lo inaudible y se perdían en algún desvío sin llegar a destino, o más bien equivocar su destino arriesgando la libertad de vivir entre nosotros. Pero no estoy allí. He volado territorios inexistentes y llegué a lugares impensados donde todo se desarrollaba con otra magia, una magia que no dejaba lugar a la pregunta, y la vida se iba transformando sin tenerme en cuenta, por su propia cuenta, y me arrastraba como a su infiel lacayo queriendo escapar de esas cadenas. Pero no estoy allí. Ahora me rondan otros pensamientos y la historia se diluye en el tiempo y todo es una bruma que me rodea, como si mi sombra fuese mi única pertenencia, lugar donde la luz se opaca con los contornos de mi cuerpo y el cuerpo y su sombra forman una unidad donde me proyecto a mi pesar y en esa proyección me doblo como un libro abierto. No estoy allí. El tiempo hizo de esa historia una novela olvidada en un estante, aquella vida de una niñez donde germinaba y crecía echando raíces de aire, raíces que colgaban de los balcones de la infancia, de los laberintos juveniles, donde la voz ciega de algunos iluminados me indicaban la salida. Siempre una salida equivocada, como para volver a empezar y tener todo el pasado, con el tiempo que de tanto en tanto marcaba mi historia de acontecimientos inesperados, salvas de fuego en una horizontal tendida al infinito que alguna vez quebrará y será la hebra desprendida de un telar
donde otros también entretejieron sueños en los que habitaban, también a mi pesar, y donde también habité. El viaje ahora me parece demasiado largo. 25 años sumergidos en una carrera para llegar a algún final imaginado, y nada salió igual. El hospital era una vieja construcción en pabellones bajos, rodeados de jardines a los costados, y había que atravesar un largo corredor para llegar a la última sala donde se alojaban los pacientes nerviosos, en un servicio donde la locura era una cosa tan trivial como la sensatez, y una arrogancia desafiante marcaba una altivez que enmascaraba el derrumbe de hombres penalizados por culpas no encontradas, que transformaron el espacio y lo colocaron fuera del tiempo donde habitaban las obras de aquellos mundos imaginados que creaban otras realidades donde vivían solo cuerpos fantasmales. «Hasta el loco», le habían dicho, «que el hospicio es mejor que la cárcel», y allí lo vi. Su macizo cuerpo avanzó hacia mí y en su cara se dibujó una sonrisa cómplice mientras su mirada me recorría de cuerpo entero como para reconocerme. Yo en ese entonces era la médica del servicio de psicopatología, que tenía una sala de internación donde algunos casos graves quedaban unos días hasta restablecerse un poco, y una serie de consultorios externos donde ejercíamos una psicoterapia con orientación psicoanalítica, porque uno de los motivos de nuestra lucha era que la salud pública brindase la posibilidad a la población carenciada, que el psicoanálisis sea reconocido dentro de las artes de curar y que el Estado se hiciese cargo de pagar esos tratamientos, que era como cualquier tratamiento de cualquier enfermedad del cuerpo. Lo vi avanzar hacia mí, pesado, inmenso, y otra vez más me pareció justo el apodo que le habíamos puesto en el barrio cuando niños. Sí, era el Pelota, y avanzó hacia mí sonriendo en una complicidad que yo no había autorizado y que tampoco deseaba. Los años habían pasado y el barrio había quedado atrás junto con algunos que se hicieron hombres, pero que se resistieron a cambiar ese lugar de la casa paterna por otro, como si el barrio o solamente esa casa fueran sus raíces y el temor a morir desarraigado los paralizara por el resto de sus días. Medio loco estaba. Esa apropiación de una personalidad diferente daba cuenta de su trastorno. Se hizo pasar por loco para que lo internaran hasta que la policía se olvidase de rastrearlo y de esa manera poder quedar en libertad para que el próximo golpe fuese realmente la salvación de la banda. Pero tuve que atenderlo y escribir en la historia clínica sus antecedentes y motivos de consulta. De sus antecedentes me enteré que su madre, que era una mujer adelantada, y que se había ido de la casa porque no encontró autorización para ejercer su profesión, que era la pasión de toda su vida. Ella quería volar, pero no en sueños, como esos que nos contábamos sorprendidos cuando uno de nosotros soñaba con mucho patetismo que se suspendía en el aire y que avanzaba con solo pensarlo, y el deslizamiento era de tal manera placentero e inigualable que hacía del volar uno de los sueños preferidos por todos. Pero ella quería volar de verdad y se había formado como piloto de aviación para luego pasar a ser una de las primeras paracaidistas mujer que la historia contemplaría con orgullo. Su muerte aconteció también en un salto al espacio que no acompañó el paracaídas, que la dejó sola, sin su despliegue, sumida en una fatalidad que le costó la vida. Por lo tanto, al Pelota le habían faltado esa ternura maternal de niño y la vida con su padre inmigrante se transformó en un lenguaje entrecortado donde las palabras mezclaban los idiomas y los mundos, creando una cierta incomprensión y una retracción que lo llevó a emplear el menor número de palabras, y casi sin hablar transcurrían esas dos vidas, la del padre con una torpeza en el amar, y la del hijo con una imposibilidad de pronunciar palabras
que al no tener ninguna traducción solo servían para hablar de amor. Sin madre, con una madre que todo el barrio criticaba porque no podían aceptar una libertad semejante, el niño fue creciendo con la dureza de las piedras que adoquinaban la calle en la cual creció y donde los otros niños no le pedían demostraciones de amar, porque para eso eran varones, sino que le pedían coraje y fuerza. En realidad, todos le pedían que fuese el peor. Perdió todos los gustos. No había placer en la comida. Solo comía por necesidad y esa necesidad no se saciaba nunca. Había caído en un gran saco alargado como los bolsillos de su padre donde guardaba el dinero de la venta de todos los días en su recorrido con el gran carro cargado de escobas y plumeros, sillas entretejidas de paja y grandes canastos donde se hacía casi imprescindible en todas las casas para poner la ropa que iría al gran piletón. El carro se balanceaba con un ritmo de bestia maestrada para el trabajo de tirar para adelante y me entretenía lo impenetrable de su andamiaje que parecía una bola viviente llena de adornos que se movían al compás con una voz prestada por los gritos de su padre que hacían salir a las vecinas que compraban lo que necesitaban para la casa a plazos, porque no había dinero todo junto y había que guardar la libretita negra en un lugar seguro, ya que el crédito subía su estatuto hasta transformarlas en la propietaria de una cuenta bancaria, agradecidas de la confianza que recibían de un otro. Y la calle se llenaba de gritos de alegría y no se sabía si era el plumero, los platos o las copas o su padre el que producía la algarabía de semejante intercambio. Pero hacerse el loco no era una buena ocurrencia para él. Nunca pudo mentir lo suficiente. Por eso se quedó. Se detuvo en el tiempo. Ahora tenía que fingir buscando una impostura. Tenía que hacer como que había perdido la razón. Creer en su falta de cordura. Obedecer a esa frase que le habían asignado para no caer en la cárcel. Tenía que creer, pero le faltó la fe. Todo fue verdad frente a mí. Sonriéndome, mirándome desde el abismo negro de sus ojos, dijo que tenía que pagar de alguna manera la culpa por haber puesto en escena un juego infantil que nadie comprendería como juego, porque no era su imaginación, sino esta realidad de una vida insuficiente, de un andar siempre a los golpes, de un ir tambaleándose entre piedras hasta caer con toda su impericia en un descrédito de sí, en una inaudible tristeza que lo debilitaba, en una burlona manera de vivir, siempre en los bordes de una hendidura por la que inevitablemente caía, y su miedo, y su angustia, y su culpa, encarnadas en una redondez donde todo podía girar enloquecidamente hasta llegar a ser el pelota, el que no se acomodaba con los pies, el que se resbalaba siempre, el que pisaba todas las pruebas para que no quedase ninguna que atestiguase su cobardía para vivir entre sus otros. Los que pudieron salir de esas calles, de esa infancia, teñida de audacias y valentías, pero que ya no servían para esta vida que urgía como una boca hambrienta en busca de comida. Tuve que recordarle que el tiempo había pasado, que lo que no tuvo no podía retenerlo con vida y hacer con ello la vida, que yo no era su juez, que su mentira no era una mentira, más bien había fermentado en su interior un cúmulo de silencios que nunca llegaron a ser amados y que rodó otra vez por los empedrados de su infancia, en la que yo ya no estaba allí, que yo había dejado de existir. Muy bien, bravo. Largo relato, ¿no? En largo relato, sí, me hizo pensar que se podía pensar en una novela.
¿no? Porque te fuiste ahí, hay varios personajes, presentas varios personajes, un montón de escenas diferentes, Sí. que nada de noche ni, ¿no? Es un Ajá. recorrido Sí. de la Y lo vida. desarrollo un poco al personaje, ¿no? Sí, 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 Al sí. pelota. Al pelota ya Sí, está bien ya. presentado, te presentas tú también. Sí. No, está muy bien, con partes de la infancia, además parece bastante autobiográfico, ¿no? Hay partes que, bueno, uno se puede imaginar que es autobiográfico, Sí, bueno, digo, más pero allá de lo que sea o no, ¿no? ¿será autobiográfico o no será? Decían mis amigos escritores. Ah, sí. ¿No? Que tenía que pasar Sí, por el sí. cuerpo del escritor, lo que pasaba, ¿no? En ese Ajá, sentido. en ese Sí, sentido, sí. autobiográfico en parte imaginario, en Claro, parte que uno inventado, en parte, rescata, pero ¿no? tiene su Sí. atractivo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y después todo es un caso clínico. También es un caso clínico. Se resuelve ahí, ¿no? Como caso clínico. No, está ¿No? bien, está Porque bien. Y la lectura que hace, ¿no? Que uno no se puede hacer pasar por un loco, porque después ya está que no es etiquetado. una, Que no claro, es una no aventura, cuesta. estaba loco, ¿no? Claro, sí. Bueno, y el juego también todo en infancia y no como la infancia fue creando a esos personajes, ¿no? Como un juego infantil, claro, no sirve para después la infancia, ¿no? Para la vida. Ajá. Eso que hacían en la infancia y los planes, vamos a asaltar el banco y hacían mapas y esto y lo otro, ¿no? Ajá. Pero después eso, la infancia queda en la infancia. Me Mhm. acuerdo de ese verso que dice, hay cosas de la infancia que quedan en la infancia, ¿no? Este quiso, siguió viaje, no cortó, siguió siendo el pelota, ¿no? El pelota ahí en el medio del asalto, cuando se enrieda con la máquina Está del rayo genial láser eso. y rompe y todos se enojan, la torpeza de Encue, ¿no? Sigue siendo el pelota. Claro. Pero Y bueno. también tú lo dices, ¿no? Porque él es como que él ha seguido con todo eso y cuando te ve ahí en el hospital, Sí. ¿no? Entonces ahí te ve y te mira con esa mirada cómplice que tú dices, de cómplice nada. Para Yo, mí el tiempo pasó. claro, Claro, que yo él, soy otra, entonces nada. sí, yo no estoy Ay. allí, él estaba ahí, él estaba allí, pero yo no estoy allí. No, Sí. es una buena, está muy bien armado, es un buen viaje. Bueno, te Bueno, ¿cómo agradezco. se llamaba? No, el título ¿Cómo? es la primera frase que dice, Del. la calle estaba desierta. Ok, de acuerdo, No nada que tiene. ver. Ok, bueno, no sé. Ok, bueno, muchas gracias, Norma. Y Bueno, seguimos el gracias. próximo día con otro Bueno, cuento. Ok, muy bien, genial. gracias a ti, Gracias. Chao. Encantada de estar contigo siempre, Ana. Gracias, Norma.